Este verano, además de mantenerse hidratados ante el intenso calor, es importante que los vacacionistas cuiden su piel del sol a fin de evitar lesiones que dañen este órgano, señaló Jacinto Herrera León, director del Hospital Ignacio García Téllez del IMSS. El tejido más extenso del cuerpo humano es la piel. Hay que proteger la piel, porque precisamente a través de la piel podemos perder una gran cantidad de líquidos, podemos tener quemaduras de primer grado, sobre todo que son las superficiales, las ampollitas, lo que te sale cuando vas a la playa, etcétera. Indicó que es importante cuidar la piel no solo para prevenir el cáncer u otras enfermedades, sino también porque se pierde la capacidad de regular la temperatura corporal a través de la sudoración. Y estás echando a perder un tejido porque una vez que se inflame, le salgan un poquito de ampollitas, algunos granitos o algo, se está inflamando y está perdiendo precisamente su capacidad de intercambio con el medio ambiente, de refrescar. ¿Por qué crees que sudas? Porque sirve para que te refresques. No le falló nada a la naturaleza. Por eso sudamos y te refrescas, quedas frío, precisamente para que el cuerpo humano vaya buscando ese balance. El uso del bloqueador solar, ropa de manga larga y gorras ayudará a prevenir quemaduras en la piel, sobre todo si se está expuesto a largos periodos bajo el sol. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivisión.